My dear students, hello boys, hello girls, how are you? Hope you're doing well. Hoy vamos a comenzar con una nueva cartilla, la cartilla number 12. Y ya estamos transitando los últimos videos del año. Así que a ponerle mucha gana, mucha garra, que ya falta poquito para que terminemos este año. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Antes de comenzar, les quiero recordar que estamos viendo el pasado simple, los verbos regulares. Entonces, esta primera parte de la cartilla number 12 va a ser como un repaso o puesta en práctica de todo lo que venimos aprendiendo. ¿Estamos listos? Ok, let's begin with all the activities. Ok, we are going to start with activity number 1. Ready? In activity number 1, we have to complete a short text about Steve Jobs, ¿ok? Vamos a completar un texto cortito acerca de Steve Jobs. Si es que no lo conocen, este señor fue un gran inventor dentro del mundo de la tecnología. Muy, muy importante. Les recomiendo aprender más sobre él y averiguar todas las cosas interesantes que hizo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es completar un pequeño texto acerca de Steve Jobs con oraciones afirmativas y negativas en el pasado. ¿Recordemos un poquito cómo se hacía esto? Vamos a empezar con las afirmativas. Recordemos que estamos trabajando con los verbos regulares. Se llaman verbos regulares porque todos terminan de la misma forma. ¿Y cuál era esta característica de la finalización de estas palabras? ¿Cómo terminaban? En ed. Muy bien, todas estas palabras o todos estos verbos, verbos regulares, terminan en ed, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir él inventó el avión, yo voy a decir he invented the plane, ¿ok? Pero, ¿qué pasaba cuando hacíamos una oración negativa? Ya no tenían ed los verbos, pero debíamos agregarle el didn't adelante del verbo. Por ejemplo, si quiero decir él no inventó el avión, siguiendo el ejemplo de hace rato, vamos a decir he didn't invent the plane. Fíjense que el invent ya no tiene ed. ¿Por qué? Porque el pasado ya está en el didn't, que es el no. Él no inventó el avión. ¿Ok? Entonces, en base a este pequeño resumen que hicimos acerca de las oraciones afirmativas y negativas en el pasado, vamos a completar el siguiente texto. Muy bien. Como podemos ver acá, tenemos espacios en blancos que deben ser llenados con los verbos afirmativos y negativos en el pasado. ¿Cómo voy a saber cuándo llenar en afirmativo y cuándo en negativo? Vamos a prestar atención al número 1. Todos los espacios que deban llenarse con oraciones, perdón, con verbos negativos, vamos a ver que en el paréntesis está la palabrita not. Este not significa que yo lo tengo que hacer en negativo, pero no vamos a usar la palabrita not, sino que vamos a usar la palabrita que ya dijimos anteriormente, que se usaban para hacer los verbos negativos, ¿ok? Si es que nos recuerdan, volvamos para atrás el video y recordemos un poquito. Entonces, cada vez que encuentren la palabra not, quiere decir que van a llenar ese espacio con el verbo en negativo. Y si la palabra not no está, quiere decir que tienen que llenar esos espacios con los verbos en afirmativos. Siempre, siempre, sea negativo o positivo, en el pasado. Si es que no se acuerdan cómo hacer afirmativos y negativos en el pasado, nos volvemos atrás y volvemos a escuchar. ¿Entendido? Si no, miramos el video anterior de la cartilla número 11. ¿Entendido? Entonces, vamos a mirar bien este texto. Vamos a llenar cada uno de los espacios con los verbos en afirmativo o en negativo. Y de paso, aprendemos un poquitito más acerca de Steve Jobs. Ok. Vamos a continuar con la activity number 2. Are you ready? In activity number 2, we are going to practice questions. Okay? Yes or no questions. ¿Cuáles son las yes or no questions? Las que se responden con yes o con no. Muy bien. Entonces vamos a repasar un poquito este tipo de preguntas que ya lo habíamos aprendido anteriormente en el video anterior. Y vamos a hacer preguntas acerca de Steve Jobs. Okay?
Vamos a prestar atención a la siguiente imagen. Muy bien. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es completar el diálogo entre Claire y Phil acerca de Steve Jobs. Si se fijan, Claire le hace un montón de preguntas a Phil acerca de este personaje de la historia y él va a ir respondiendo de acuerdo a lo que él sabe. Recordemos cómo se hacen las preguntas en pasado. Vamos a prestar atención. Recordemos que las preguntas, las yes or no questions, siempre comienzan con did. ¿Okay? Y al igual que el negativo, ya que tiene el did, no cambia el verbo principal. Por ejemplo, si yo quiero decir, él inventó el avión, yo voy a decir, did he invent the plane? ¿Okay? Si yo quiero decir, a él le gustaba la tecnología, yo voy a decir, did he like technology? ¿Ok? Very good. Entonces, quiero recordar y quiero remarcar esto que siempre les repito a mis estudiantes, que el orden en inglés es muy importante. Cada palabrita tiene su lugar y no debemos cambiarla. Es decir, que las yes or no questions siempre empiezan con did. Después sigue la persona o el sujeto de la pregunta y en tercer lugar, el verbo. ¿Entendido? Siempre, siempre sigan ese orden porque en inglés no podemos cambiar o poner las palabras donde nosotros queramos, sino que cada palabrita tiene su lugar, su orden. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos responder estas preguntas? Hace un rato dije cómo se llamaban. Si se llaman yes or no questions, ¿cómo las vamos a responder? ¿Con yes o con no? Muy bien. Entonces, voy a hacer estas preguntas acerca de Steve Jobs, de acuerdo a lo poquito que aprendimos. Did he invent the plane? No, very good. Entonces, la respuesta completa y correcta sería no, he didn't. ¿Ok? No, he didn't. Y no se agrega nada más. Respuestas cortitas. Short answers. Y si quiero preguntar si a él le gustaba la tecnología, ¿cómo vamos a responder? Did he like technology? Yes, he did. Very good. Yes, he did. Y nada más. Short answers. ¿Ok? Muy bien, entonces volvamos a este diálogo. Como pueden ver acá, tenemos que usar las palabras que están entre paréntesis. La primera dice Steve Jobs, paint pictures. Esto no quiere decir que lo tenemos que cambiar de lugar, ¿eh? Esto simplemente quiere decir que tenemos que usar Steve Jobs y el verbo paint. ¿Qué cosa? Pictures. ¿Ok? Entonces tengo que preguntar, ¿Steve Jobs pintó dibujos? ¿Ok? Después en la que sigue, dice, he invent revolutionary computers. ¿Ok? De vuelta. En ese mismo orden vamos a ocupar esas palabritas haciendo una yes or no questions. Si se fijan, lo único que tenemos que hacer es agregar una palabra y no cambiar el orden. ¿Ok? Vamos a ver qué tal le va en este ejercicio. Es muy, pero muy fácil. Pero recuerden que si tienen alguna duda o si no queda muy claro, me escriben a mi WhatsApp sin ningún problema. Ok. Vamos a continuar practicando preguntas en la activity number 3. ¿Ok? Pero esta vez las preguntas van a ser sobre otro personaje famoso de la historia que es Albert Einstein. ¿Ok? Vamos a completar el diálogo entre estas dos personitas que vamos a ver en la siguiente imagen. Ok, como podemos ver acá, Steve y Brandy están hablando acerca de su personaje favorito en la historia. Y Brandy le dice que es Albert Einstein, que ya en la cartilla anterior, ya habíamos aprendido un poquito acerca de Albert Einstein y estoy segura que ustedes también saben quién es él y saben algunas cosas importantes acerca de él. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es completar las partecitas que les falta a cada pregunta y a cada respuesta. Si es que no se acuerdan cómo es, volvamos el video para atrás y recordemos qué iba primero en la pregunta, qué iba segundo y qué iba tercero. Tenemos que usar los verbos que están entre paréntesis
y vamos a dar las respuestas cortas que les dije. Recuerden, la afirmativa y la negativa. Respuestas cortitas, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta actividad es completar las partes que le faltan a cada una de las preguntas y las partes que le faltan a cada una de las respuestas, ¿ok? Bastante fácil, bastante cortito. Bien, ya estamos casi terminando esta primera parte de la cartilla number 12. Vamos a empezar con la activity number 4. In activity number 4, we have to complete a text. De vuelta tenemos que completar un texto acerca de Pablo Picasso. Otro personaje muy importante en la historia y muy importante en el mundo del arte. ¿Ok? Vamos a completar este texto con palabritas que vamos a ver arriba del mismo. Prestemos atención a la imagen. Bien, acá tenemos el texto. Fíjense que tenemos espacios en blanco en el texto y vamos a llenarlas con las palabritas que tenemos aquí arriba. ¿Cuáles son estas palabritas? Art, invented, ate, painted, lived, worked, in, artist. Todas estas palabritas ya las conocemos, no hay que hacerle ningún cambio. Fíjense que los verbos que están ahí ya están en pasado, es decir, que ustedes no tienen que cambiar nada. Lo único que tienen que hacer es ubicar cada una de estas palabritas en el espacio correcto. Recuerden que el texto tiene que tener coherencia. Y estas, cada una de estas palabritas nos van a dar la coherencia que necesita el texto. ¿Ok? Bastante fácil lo que hay que hacer. Recuerden que si hay alguna palabrita que no entiendan, la buscan en el Google Traductor, siempre respetando, si es que van a buscar oraciones o frases, siempre respetando los puntos, las comas. Si no, Google Traductor traduce cualquier cosa. Si no, me pueden preguntar a mí. Miss, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Y yo los voy guiando a través de mi WhatsApp. ¿Ok? Bien, hasta acá llegamos con la primera parte de la cartilla number 12. Como les repetí en otras oportunidades y en este mismo video, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme que yo los voy a ir guiando. Siempre estoy para ustedes en el horario de Codesa. Y si me escriben a la tarde, ténganme paciencia, por favor, porque recuerden que también tengo otros y otras estudiantes, ¿ok? Bien, nos vamos despidiendo, pero como siempre les hago recordar, remember, wash your hands and stay at home. Bye bye everybody, bye bye boys, bye bye girls, see you on the next video. Take care.